muchachos, bienvenidos una vez más al canal. Amor y odio tienen este canal, pero a mí en particular me fascina hacer este video porque es como que mutuamente nos hacemos, o sea, literal, porque todas cometemos errores en la moda. Y me encanta hablar de esto porque yo los cometo, ustedes los cometen, nos reímos un rato sin tomárnoslas muy a pecho y así aprendemos qué tipo de cositas no podemos hacer mientras nos vestimos. Primero que nada, no quiero que se tomen a mal todas las cosas que voy a decir. Las voy a decir en forma de chiste, jovial, para divertirnos un rato en este video. Y si tratamos de evitar esto, creo que nuestra vida va a mejorar y todo va a fluir mucho mejor. Si aún así tú quieres hacerlo, es problema tuyo, yo no me meto en eso, yo solo vengo acá a enseñarles lo que a mí me hubiese gustado que me enseñaran. Así que antes de empezar, no olvides seguirme por Instagram como Magic Armarium, te espero por allá. Y también aprovecha una vez que ya estás aquí, suscríbete y activa la campanita para que los videos nuevos te lleguen de primerito. Sin más vueltas, empecemos con estos errores al vestir. No tomar tu tiempo suficiente para arreglar. Si te preguntas qué usarás para un evento o una ocasión especial, por fin, chochi, no lo dejes para último momento. Prepara tu ropa con tiempo para ver si de esta manera te sientes cómoda, si te gusta lo que te vas a poner. Y siempre trata de tener por lo menos hasta 3 opciones, porque a veces hay días donde nos sentimos súper guapas con algo y a los 2 días ya no queremos saber nada de esa prenda. Entonces es necesario que no cometamos este error, que vamos a un evento o alguna ocasión especial y horas antes estamos arreglándonos y armando los outfits y todo esto. Eso es un error grave de la moda y esto no puede ocurrir. Siempre tenemos que organizarnos. Es más, yo hasta les recomiendo, y no sé si les gustaría que les haga hasta un video exclusivo de esto, pero cómo organizar cierto tipo de outfits para tenerlos preparados, así sea en foto, las ideas para diferentes ocasiones. Si me sale una reunión súper de último momento, si me sale un viaje de último momento, una fiesta, un encuentro con amigas, o el novio, o el chico que me gusta, etc. Pero siempre deben, para una ocasión especial, tener ya listo el outfit días antes, pensado, visto, probado. Así que porfis, no cometan este error del último momento. Atuendos que no tienen que ver con el clima. Esto lo veo muy común en las calles y mis ojos literal sangran. Literal. O sea, si estamos en verano, ¿por qué carrizo andas con unas botas peludas de invierno? What the fuck? Si estás en invierno, ¿por qué sales tan exhibicionista a sufrir y a pasar frío? Si estás en la playa, ¿qué carrizo haces con una cartera Louis Vuitton de diario para salir a la calle? O sea, las prendas y los artículos tienen una función para cada cosa y para cada lugar. Y todo outfit tiene que ir en base al clima. Conoce la temporada. Por ejemplo, yo en verano tomo todos los jerseys, los abrigos, los suéteres y los meto en unas maletas y las guardamos y sacamos todo lo que sí no funcione. De esta manera podemos tener un closet funcional adaptado a cada temporada. Ropa que no va de acuerdo al lugar. No podemos ir a una reunión ejecutiva en deportivo, porque obviamente no es como el código de etiqueta. No podemos ir a un matrimonio en traje de baño o en ropa playera, porque obviamente no es el código de vestimenta. Así que, pechochi, no te quieras ver más arreglada de lo normal o con tacones súper montadas si lo que vas a hacer es una caminata, vas a un parque o vas a pasear por una plaza, un centro comercial. Esto no es necesario, ya que lo que estaremos haciendo es dañando nuestro outfit. Debes elegir la ropa según la situación para no estar fuera de lugar o parecer una loca que no se adapta a las situaciones o que no se sabe vestir. Lo primero que tienes que hacer es averiguar cuál es el código de vestimenta del lugar o el evento al que vas a asistir, o ni siquiera el lugar y evento, hasta a la ocasión a la que vas a ir. De esta manera sabrás qué es lo más adecuado. Les voy a dar algunos ejemplos. Si vas a un matrimonio de playa, 1. No debes de vestir blanco. 2. No debes de vestir negro. Y 3. No debes utilizar tacones de punta fina. Para cada situación hay cada prenda y es divertidísimo, pechochis, vestirse en función a cada lugar que vamos. Escoger la talla incorrecta. Esto ocurre en el 80% del mercado fashionista.
A veces se escoge la talla más pequeña porque creemos erróneamente que te hará lucir más delgada. Error número 1. Pechochis. Es mejor escoger nuestra talla real. Pechochis, no se avergüencen de la talla que son. O sea, si son S, son S. Si son XXL, son XXL. No importa. O sea, lo importante aquí es que disfrutemos vestirnos bien, disfrutemos sentirnos cómodas y disfrutemos la moda que te acomoda. Así es simple. O sea, si sabemos que esa talla no es la de nosotros, tratemos de no utilizarla porque nos va a lastimar la piel, vamos a estar incómodas y la gente lo nota. Una camisa con los botones prensados se nota. Un pantalón que nos marca la cadera, nos marca la cintura y nos saca los rollitos se nota. Un pantalón que saca los rollitos de las piernas, que marca la parte delantera femenina, se nota. No nos vamos a ver bien. Entonces, adaptemos nuestro cuerpo a la realidad. Si somos esa talla, somos esa talla y listo. Ahorita hay demasiada variedad, demasiada moda para todas las tallas. Y creo que debemos empezarnos a amar, a valorar y aceptar lo que son. Detallitos. Detallitos que creen que son básicos, pero son la cosa más importante, importante de todo. ¿Ok? Una mancha, un hilo salido, una pelusa, un pelo de gato o de perro. No puede ser, no pueden ser, pero es que no pueden ser ignorados. Jamás. Son pequeños detalles que en realidad son la cosa más grande del mundo y la más notoria. No te hará lucir bien tu atuendo, no te hará lucir bien tu outfit. Puedes estar increíblemente vestida, pero estos detalles pueden arruinarlo todo. Así que pechochis, por favor, eviten este tipo de cosas. Si una camisa se manchó y no se pudo retirar la mancha, acude al segundo plan. Agregar parches, decolorar la pieza, cortar la pieza, reacomodarla, pasa al plan 3. Utilízala para andar en la casa. Pechochi, no salgan con ropa manchada, con ropa con huecos, con este tipo de detalles que... No, no, pechochi. Sin accesorios. Bueno, yo sé que aquí algunas seguramente se van a poner como unas gatúbelas, pero esto es un canal fashionista. Aquí no vengo a dar tips de cómo vestirse como un obrero o cómo vestirse como, no sé, como un zaparrastroso de la calle. No. Aquí vengo a enseñarle tips para que ustedes luzcan únicas, diferentes, hermosas, preciosas. Así que no utilizar accesorios no es válido. No es válido para una mujer. O sea, así de simple. El estilo más básico es el natural. Y aún así el natural utiliza accesorios. Así que no me van a poder ganar, pana. No me van a poder ganar. Y no me refiero a que tengas que usar miles de collares, relojes, pulseras, anillos, bufandas. No. Pero puedes complementar tu outfit con un buen bolso, con una mochila, con una riñonera, con unas perlitas leves. Si te gusta lo sencillo, si te gusta lo muy recargado, pues mi amor, ya ahí disfrutamos a la mil porque hay mucha variedad. Pero me refiero sobre todo a las personas que no les gusta salir, o sea, que salen con la billetera en la mano. Esto no puede ocurrir, o sea, esto ocurre si vas a la esquina a comprar pan, queso y jamón, pero no para salir a pasear a un centro comercial, querida. Esto no puede pasar, yo te veo por ahí, mi amor, y yo te agarro y te agarro así y te pego contra la pared y te jalo los pelos hasta dejarte calva. Ropa de mala calidad. En esto me siento una experta de la materia, o sea, una senior. Porque yo amo comprar bueno, bonito y barato. Amo comprar ropa económica. Pero hay que como tener un ojo para cuando compramos ropa barata. Porque no signifique porque compremos ropa barata, significa que nos tenemos que ver baratas. Porque ese es el error. Yo les puedo asegurar que en mi closet, 90%, incluyendo zapatos, incluyendo calzado, incluyendo accesorios, carteras, todo, que es económico. Pero yo siempre trato que el textil se vea de buena calidad, que la prenda en sí, la costura, sea de buena calidad. Y eso sí se puede conseguir, pechochis, pero hay que tener mucho ojo. Hay un dicho que dice que lo barato sale caro. Yo no opino lo mismo, pero si no tienes buen ojo, realmente lo barato te va a salir caro. Así que mi mayor recomendación es que en piezas básicas, que son las piezas que más se utilizan en el closet, como una camisa blanca, unos deportivos, un pantalón negro, si inviertas un poco más en algo de más calidad. Así que créeme que con ropa que se vea mucho mejor, te verás tú muchísimo más costosa, mi amor, de calidad, regia. Y no tienes que gastar mucho.
Combinación de colores. Amo, 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 amo enseñarles a mezclar monocromáticos, análogos, complementarios, todo este tipo de colores súper locos que podemos mezclar tanto en estampados, con estampados o sólidos. Pero hay una línea muy fina del error de ser fashionista al error de parecer un payaso. Hay gente que no planifica sus outfits, no planifica los colores, simplemente agarran una camisa fucsia, un pantalón verde, unos zapatos rojos, un collar azul y se visten como un carnaval. Esto es el error más grave porque vamos a lucir terribles, nos vamos a ver terribles. Demasiado estampado. Ojo con este error, ojo, no me vayan a caer encima. Los estampados, mezclarlos es increíble. Pero tenemos que tener cuidado con algo. Nuestro tipo de cuerpo. Si tú tienes cuerpo triángulo, tienes que llevar los estampados a la parte de arriba. Si vas a mezclar estampados, te recomiendo que los mezcles en un blazer, una blusa, una cartera, una blusa. Si los llevas a todo el cuerpo, tienes que tener equilibrio. Llevas estampado grande arriba, estampado pequeño abajo, porque tienes un cuerpo triángulo. Si me metes una falda de leopardo de este tamaño, el cuerpo se te va a ver súper desproporcionado y no va a lucir bien. Esto es el error. No saber mezclar el estampado, el tamaño según tu tipo de cuerpo. Tienes que organizar primero la estructura, que es tu cuerpo, el tamaño del estampado y luego jugar con las proporciones para hacer un equilibrio. La ropa interior de tu talla. Normalmente el 90% de la gente no usa la ropa interior de la talla correcta. Y aunque creas que nadie lo nota, sí se nota. Se nota demasiado cuando tienes un brasier que no es tu talla. ¿Cómo sujeta tus boobies, tus melones, mamones, tus dos huevitos fritos? Como lo quieran ver. Otra de las razones es la marca que hace en tus hombros. Y la tercera es cómo marca tu espalda. Así que una talla incorrecta puede hacer que tu atuendo se dañe por completo. Trata de usar la talla perfecta porque va a sujetar de una manera perfecta tu seno. Si tienes los senos muy grandes, necesitas usar una copa más grande que sujete mejor. No tiene nada que ver con achicar la tira, porque a veces creen que tengo muchos senos, los tengo caídos, tengo que achicar la tira para que suba. No, realmente la tira no es la que debe subir los senos, es la ballena y es la copa. Y esto fue todo por hoy, mis fechachis. Espero que les haya encantado estos errores. Espero que no se lo hayan tomado mal. Ya saben que me gusta divertirme con ustedes, bromear con ustedes y además enseñarles cositas que les pueden ser muy útiles en su día a día. No olviden suscribirse, darle un dedito arriba para que otras personas puedan ver este video y comentarme acá abajo porque me encanta leer sus comentarios. Las adoro con todo, todo, todo mi corazón achocolatado y les mando un beso del tamaño de King Kong. ¡Chao!